Buenos días a todos mis hermanos desde dentro y fuera de Cuba, deseando para ustedes lo mejor. Hoy hago este vídeo en un día que yo no acostumbro a hacerlo, porque creo que hay una aclaración que es muy necesaria. Podría considerar que es lamentable tener que hacer una aclaración, pero es muy necesario. Yo estuve en una directa hace unas horas de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, en la cual participé y estuve conversando también con José Daniel Ferrer, y ahí le expuse que yo le iba a enviar por vía WhatsApp un documento que yo había elaborado en conjunto con otro patriota, con Miguel Candelario, y que yo quería que él leyera el documento, me diera su opinión y lo conversáramos después si era posible. Este documento, yo les voy a hablar un poco de él. Este documento se me ocurrió a mí hace alrededor de algunos meses y estaba tratando de darle forma a la idea. Y pues estuve en contacto con dos o tres patriotas también que estaban interesados en la misma idea, particularmente con Miguel Candelario. Y entonces yo me senté un día de, mejor dicho, una madrugada, me senté, elaboré este documento, que sin entrar en dramatismo, creo que está inspirado en lo mejor que se puede desear para el pueblo de Cuba. Y creo que fue con inspiración, lo digo sin exageración, fue una inspiración divina también. Yo me senté y no me levanté hasta que no terminé el documento. ¿Este documento de qué habla? No habla de una unidad, así por unidad, de todos los cubanos y de todos los grupos de oposición en Cuba. Este documento habla de alcanzar un consenso en medio de nuestra diversidad. Todo, cada grupo en Cuba, cada grupo político, cada grupo opositor tiene su propia plataforma, tiene su propio ideario, tiene su propia manera de ver las cosas, y eso es lo más válido del mundo. Precisamente es una de las ideas básicas, uno de los pilares de la democracia, la diversidad. Y a esto es a lo que llama este documento, un documento que llama a un consenso para alcanzar el objetivo que en definitiva queremos todos los cubanos de bien, que es la libertad de Cuba, la democracia en Cuba y el restablecimiento de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con nuestra constitución de 1940, que una vez puesta en práctica, pues servirá para hacer de ella misma los arreglos que sean convenientes, las actualizaciones que sean convenientes y organizar la vida política y social del país. Este documento no está hecho con un afán de protagonismo. Este documento, pueden olvidarse del nombre Abraham Rivera, y sencillamente si el documento está firmado digitalmente y contiene marcas de agua, es para evitar que alguien tergiversara las palabras que aparecen en el documento. Yo he autorizado a algunas personas a utilizar el documento, pero quiero aclarar lo siguiente, que como mismo no tengo ningún afán de protagonismo, la firma digital sencillamente está en el documento para una cuestión de autenticidad. No quiero que alguien vaya a utilizar las palabras o vaya a tergiversarlas o vaya a usar de trampolín cualquier documento o cualquier idea que yo estoy expresando en el documento, o dando lugar a malinterpretaciones o a malentendidos que pueden ser dolorosos, pueden ocasionar más problemas que beneficios. Este documento es muy claro, es un documento que no es un documento, digamos, apasionado, es un documento muy con los pies en la tierra, es un documento legal. Yo obtuve la ayuda del amigo Miguel Candelario para darle este formato legal que ustedes pueden ver en algunos fragmentos que acá. Este es el documento original. Como pueden ver, tiene una marca de agua y tiene una firma digital que a veces es visible, a veces no es visible.
Y, pero está la firma digital, es un documento cerrado, por supuesto. Yo lo hice con una plataforma de PDF de Adobe, que es legal, que es profesional, y está cerrado digitalmente. O sea, el documento, yo, mi intención es que llegue a cada miembro, a cada dirigente de cada movimiento opositor dentro de Cuba y fuera de Cuba. No es un documento donde yo estoy llamando a una unidad, ni es un documento con un lenguaje de fanfarria, es un documento con un lenguaje simple, simple, comprensible, legal, y que en mi opinión no existe una justificación, por lo menos plausible, ¿no? O lógica, para que el documento no pueda ser llevado adelante y no pueda ser firmado. Yo no quiero ningún reconocimiento por este documento. Sencillamente fue una cosa que salió de mi corazón, de mi amor por Cuba, para que sea útil para el resto de los cubanos. No es un documento para proporcionarle gloria a nadie. Ni es un documento, es un documento muy balanceado, donde no se le da importancia a ninguna organización por encima de otra, donde no se menciona el nombre de ninguna organización, no se menciona el nombre de ningún líder, y sencillamente están especificados los pasos y la base legal por la cual se hace esta plataforma, este consenso, y cómo sería que funcionaría hasta su disolución. Que la disolución sería, por supuesto, una vez que ya esté implantada la constitución y se convoquen elecciones, o sea, una constituyente, o se convoque un periodo de un gobierno, perdón, de transición, y ya se echa adelante el aparato democrático, se echa a andar. Ya sería el momento entonces de disolver esta plataforma, porque ya estaría en buenas manos, estaría encarrilado el proceso democrático. Yo quiero que presten atención a esto, porque ya estoy viendo que si dicen el documento de fulano, el documento de mengano, el documento de Esperancejo, no. Ni es el documento de Abraham, aunque lo haya hecho yo, ni es el documento de Miguel, ni es el documento de cualquier otro. Es simplemente la base para la creación de una plataforma de manera legal. Es todo lo que explica este documento y todo lo que va a ser, y creo que está perfectamente encadenado en este sentido. No hay lugar en el documento para ningún malentendido, ni para ninguna lucha de poder, ni para ningún ego, ni para ningún afán de protagonismo. El documento en cuestión, les voy a poner, bueno, ya vieron la pantalla que puse, así luce el documento, esta es la marca de agua que tiene, esta es la firma digital. No hay otro documento de Abraham Rivera, este es uno solo. Hay dos documentos, un llamamiento, que es un documento ya más que llama al patriotismo, que ese no lo he puesto, pero este es el documento central, que es el documento que es el acuerdo de consenso entre los distintos grupos de oposición en Cuba y fuera de Cuba, porque somos cubanos todos, los que estamos dentro y los que estamos afuera. Creo que es importante que se le dé el valor que tiene, no a mí como persona, a mí no me interesa en absoluto, ya lo repito, que salga a relucir nada, eso no. Sencillamente la autoría puede ser mía, puede ser de cualquiera. Sencillamente recibí la inspiración, gracias a Dios, y creo que es una herramienta que va a servir a todos los cubanos para lograr por fin lo que queremos, que es el fin de la dictadura, del régimen totalitario. Espero que esto aclare todo. Este documento yo en un principio se lo envié al amigo Miguel Candelario, y él empezó a darlo a conocer. Es un documento que yo preveía que se hiciera de una forma más discreta. Se me pidió que le aportara el documento a otra persona también. Y el documento, bueno, pues llegó a ciertos lugares, y entonces parece que hay algún malentendido, porque veo que hay varios documentos por aquí, por allá, por acullá. Yo no he visto uno hasta ahora igual que este, donde se le dé una base legal, una base práctica a lo que se quiere lograr. Espero, de nuevo les digo, que sirva y que por favor no haya malentendido con esto.
Hasta pronto. Y viva Cuba Libre.